Un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional que circulaba sobre la autopista México-Pachuca volcó a la altura de la colonia Buenavista, en el territorio del municipio de Ecatepec, en donde un militar murió y 5 más resultaron heridos. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió después de las 16 horas, cuando la unidad militar transitaba en dirección a la Ciudad de México. Aparentemente, el conductor perdió el control y se impactó primero con el muro de contención de la autopista y luego volcó al lugar de los hechos, donde el soldado de infantería identificado como Carlos Nicolás N. perdió la vida. Arribaron paramédicos de Protección Civil y bomberos y del Servicio de Urgencias del Estado de México para brindar los primeros auxilios a los lesionados. La autopista fue cerrada por elementos de la Guardia Civil División Carreteras para permitir el aterrizaje de uno de los dos helicópteros de Ecatepec para trasladar a los heridos a un hospital.